Señores escarlatas, amigos míos, ¿cómo me les va? Espero que se encuentren bien. Termina el encuentro América Bucaramanga 0-0. Un empate que me quedó así en la boca el gol, porque estuvimos ahí. Los leo ahí en los comentarios para ver cuál es la opinión de ustedes, cómo vieron el partido, qué les pareció el partido. Pero bueno, vamos por partes y empecemos este video rapidito. A ver, ¿por dónde empezamos? Dos tiempos totalmente distintos. El primero, un América sin opción. Pésimo primer tiempo. Muy pocas llegadas del América. Lo que se pudo llegar fue sin claridad. Creo que hay que darle un poco de mérito al Bucaramanga. Muy bien contrarrestó el juego del América. Se sabe que el América tiene un arma letal que es sus bandas atacar por ahí. Pero el Bucaramanga esperó, se paró muy bien. Supo aprovechar y creo que el primer tiempo es totalmente para el Bucaramanga. Creo que el Bucaramanga hizo un muy buen trabajo. Es un equipo que creo que tuvo un equipo totalmente renovado. Creo que tuvieron como 17 contrataciones nuevas. Eso le da un aire nuevo, una cara nueva. Y de que deja todavía uno hablar de decir qué se puede esperar de este equipo. En el primer tiempo veo a Luis Paz corriendo mucho. Esa amarilla creo que nos mató. Porque si bien Luis Paz es esa roca, esa pared que tenemos ahí, que te corre toda la cancha, que no te niega una gota de sudor, pues la amarilla obviamente te limita a poder jugar más libre y pues obviamente tener mucho más cuidado a la hora de marcar, porque cualquier cosa puede pasar y quedarte con un jugador menos. Si bien Carrascal y Sánchez estaban haciendo un trabajo bueno, pues lo estaban dejando muy solo también, por lo cual creo que lo vi en el primer tiempo muy solo, corriendo demasiado, hasta mismo enojado. Y Bucaramanga nos estaba ganando todas las pelotas en el medio y nos estaban bombardeando por todo lado. Muy mal el primer tiempo. Es más, ni siquiera quisiera hablarlo porque de verdad que nos faltó todo. Empezó el segundo tiempo mucho mejor, con los cambios que eran obvios. Jesús y Adrián Ramos, tanto que los pedimos obviamente a Jesús y a Vergara y a tenerlos ahí. Vergara empieza en el primer tiempo, pero no entra Jesús ni Ramos y podemos decir o sacar conclusiones de que si es obviamente por falta de ritmo, aunque pues Adrián Ramos ya jugó el segundo tiempo del partido anterior, no arrancó. Barreiro me dejó, no lo vi por ningún lado en el primer tiempo, la verdad. Mal tiempo de Barreiro. En el segundo tiempo, ya cuando entra Jesús y Ramos, es totalmente otra historia este partido. Ramos creando los espacios. Y es que yo digo algo, y es que no solamente es el hecho de ser el delantero y que te la meta, obviamente, sino crearlas el mismo, crear las opciones, porque el América en el primer tiempo no tenía opciones. Y si llegamos a crear una opción, era una opción que no tenía claridad y que no tenía peligro. En el segundo tiempo se vio más suelto el América, contrarrestó un poco más el ataque de Bucaramanga, adelantó un poco más las líneas, teníamos más opciones y las opciones que estábamos creando era con peligro también. Pero todo el ataque del América se fue por el lado de Juan Vergara. Nos olvidamos totalmente de Arrieta y bueno, por lo menos las creamos. Pero Bucaramanga muy ordenado, esperando sin enloquecerse el ataque que venía del América, porque de verdad que adelantamos un poco las líneas, estábamos generando mucho más con mucho más peligro. El cambio de Luis Paz por Ureña, si bien Ureña controla muy bien la pelota, creo que para mí no es el mismo jugador que Luis Paz, porque Luis Paz es el jugador que te corre, que te pelea, que te agarra la pelota en la mitad del campo y te entrega. Pero Ureña, si bien sale a recuperarte, te genera un poco más. Pero perdimos un poco la pelota, generamos un poco más con Ureña también, nos ayudó a generar lo que ya se estaba generando con Jesús, pero se empezó a perder la pelota también en el medio campo. Bien Jesús, enchufadito, filtrándole a Ramos, Ramos buscando los espacios, Jesús entendiendo las jugadas. Tuvimos muchas claras, tuvimos una de Adrián que hubiera sido un golazo donde la para de pecho y le pega, pero el arquero estaba bien posicionado. Creo que tuvimos otra también de Adrián Ramos donde se voltea, que creo que Duván Vergara le empezó un poco como a alegar, porque estaba, si bien estaba posicionado de frente hacia la pelota y hacia el arco, tenía más chance de rematar. Se volteó muy bien Adrián Ramos, remató y la pelota con bastante peligro. Tuvimos varias ocasiones en el segundo tiempo, pero hay que darle el mérito también al arquero del Bucaramanga, que la salvó y la salvó varias. Pero si bien en el segundo tiempo el América hizo las cosas mucho mejor, se vio el desgaste de algunos de los jugadores del primer tiempo, todas las carreras, incluso al final donde Bucaramanga tuvo creo que dos opciones muy claras o tres opciones muy claras, donde hay que darle el mérito totalmente a Graterol. Graterol
se metió una señor salvada que solo le faltaba el bigote. Donde una le ganan totalmente la posición a Giraldo, donde sale Graterol, que si Graterol no sale, se lo lleva, queda mano a mano y hubiera sido más chances todavía para Bucaramanga para gol. Otra jugada por el lado izquierdo donde queda solo el delantero para rematar. Bien, lo espera hasta el último momento, hasta el último instante, lo espera muy bien Graterol con la mano derecha, la parte de abajo, pensando pues que la iba a cruzar cualquiera. Se la pone al primer palo del arquero, pero Graterol bien parado aguantando los tiempos y salva el remate. Y otra jugada también donde sale y se queda con la pelota, que incluso hubo un choque ahí, salió muy limpio, que aunque hubo un choque y el jugador del Bucaramanga salió, queda por aquí en la parte de acá Graterol, donde se ve que le hace un impacto el taco de los guayos del jugador de Bucaramanga y le rompe la camisilla. Me queda una sensación un poco agridulce porque lo vi así, muy cerca sentí el gol, muy cerca lo tuvimos, se hicieron muy bien, tuvimos varias oportunidades, se crearon los espacios, se llegó con bastante peligro, pero la pelota simplemente no entró. Si bien a los últimos minutos, como estaba diciendo, Graterol nos salvó, el América tuvo muy buenas oportunidades y el arquero de Bucaramanga respondió muy bien. Se paró muy bien en la parte de atrás a Bucaramanga, esperando, se lleva un punto muy importante y nosotros pues a revisar, a trabajar un poco más, esperar que no nos vaya a pasar como al final de año en el semestre pasado, donde el América se le costaba y se le hacía un poco difícil ganar de local. Esperemos que no sean así las cosas. Ahora se viene una para. No volvemos a jugar hasta el 14 de febrero. Y espero que sea para recuperar. Para que arranquen los que tienen que arrancar desde primero. Y dejar de inventar, porque creo que estamos inventando. Vamos Mecha, que sé que se puede. Apenas está empezando. Tenemos una fecha menos. Pero no podemos estar regalando más puntos. Espero que ahorita con la para se entrene mucho más. Que se llegue mejor para el próximo partido, que es contra el Boyacá Chicó, si no me equivoco, y empezar a sumar de tres, señores, porque si bien apenas esto está empezando, es mejor ir sumando que después estar escalando y pidiendo agua. Me voy un poco desconcertado, pero con toda la esperanza, con toda la buena energía, sabiendo que el América va a ser un mejor partido y unos mejores partidos, y lo que se viene es mucho mejor. Espero que podamos engranar mucho más y que los que se tienen que revisar se tengan que tocar, porque las cosas como hoy nos salieron, nos faltó también un poco de suerte, por decirlo así, porque Bucaramanga se paró muy bien, porque las que tuvimos no nos quiso entrar, y los salvó también a ellos el arquero. Así que bueno, muchachos, los leo en la caja de comentarios, nos vemos hasta la próxima. Ya saben, muchachos, aquí cortico este video, porque verdad que cuando hay un partido así, no me dan ganas mucho ni siquiera de hablar. Pero bueno, aquí estamos presentes con ustedes, les mando un abrazo, cuídense, pórtense muy bien, ya saben, suscríbanse, y si es la primera vez que me encontraste y hasta aquí llegaste donde estoy haciendo este anuncio, pues te invito a que te suscribas al canal y a todas las redes de Pasión Escarlata, donde hacemos reacciones, donde comentamos de los partidos y donde hacemos también sorteos, donde te puedes ganar camisetas del equipo que tú quieras, porque ¿sabes qué? Así no seas de este equipo, así no seas de la América, hablamos de la Selección Colombia y estaremos a pie, ¿por qué no? Más adelante hablando de todos los equipos de Colombia cuando se ponga más interesante la liga. La liga ya está interesante, pero cuando empieza a llegar a esos niveles que ya queremos, los octavos y los cuartos y demás. Así que te invito a que te suscribas. Esto es gratis, esto es libre y aquí no nos enojamos si dejas un dislike o si dejas un like. Aquí todo el mundo es bienvenido y puede decir lo que quiera. Así que les mando un abrazo, cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Aguante la mecha, aguante la pasión del futbolera, ya saben, a vivir la vida con pasión escalar.